Vamos con este videito. Una de las cosas que para mí son fundamentales cuando se trata de entender un fenómeno. Cuando acontece un fenómeno, lo primero que hacemos es observar. No observamos. ¿Cómo es así en la antigüedad? Y se plantean hipótesis, y se plantean tesis. Se ve la posibilidad de generar cierta confiabilidad, ¿ok? Y después arribamos a hipótesis y arribamos a tesis. Y luego más adelante podemos arribar a una conclusión epistemológica, ¿ok? En este caso, nos tenemos que ceñir a la realidad del Perú. La realidad del Perú es una realidad muy especial, donde ya se ha tomado la decisión de escuchar a la gente más conspicua del Perú, la gente más notable, en este caso sería Diminuto Hildebrand y la señorita, la señora Rosa María Palacios. Señorita, no, es señora. Quinceañera igual. Que han decidido demoler el país. Han tomado la destrucción de destruir el país. Ahora, ¿cómo tomas tú la destrucción? La decisión de destruir un país. Apelas a tu conocimiento. ¿Cuál es tu conocimiento? Está por encima del ego. El conocimiento del Perú no llega, no pasa del 2.8%. Es muy pobre sobre 10, ¿ok? Esta gente está ligeramente por encima del resto. De modo que han tomado la decisión de adscribir a los siguientes conceptos, ¿ok? Constructos teóricos. El gobierno de Dina Boluarte es ilegítimo, número uno. Dina Boluarte es responsable por las matanzas del pasado diciembre de 2022. Le están asignando 40 muertes de peruanos, ¿ok? A manos de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Se le está responsabilizando por haber tomado la decisión de estas muertes, ¿ok? Ahora bien, si es así como lo quieres ver, si ese es tu entendimiento de las cosas, el entendimiento está por encima de la inteligencia, por encima de la capacidad, por encima de la sabiduría. Si esa es la forma en que tú quieres ver las cosas, si es así como quieres que se te hable, si es así como quieres absorber el conocimiento, si es así como quieres recibir la información, si estás contento, escucha con lo que acabo de decir, si estás contento, si te agrada, si estás de acuerdo con responsabilizar a Dina Boluarte por la muerte de estos 40, son como 70, 75, pero específicamente se le responsabiliza por la muerte de 40 personas, 39, 40, 41, no importa. Puede ser tú, puede ser tu familia, puede ser una persona muy cercana a ti. No importa, son 40 muertes que se le asigna a esta mujer. Si ustedes ya tomaron la decisión, tú tomas la decisión, agarras tu libreta electoral y dices, yo tomo la decisión de apoyar la diatriba contra esta mujer. Yo estoy de acuerdo. Yo decido que esta mujer es responsable. Si tú, como peruano, como peruana, has tomado la decisión de adscribir al señor, al diminuto Hildebrand, poquito, chiquito Hildebrand, poquedad Hildebrand, y a la decisión que ha tomado la quinceañera Rosa María Palacios, y también está el señor Belmont, lamentablemente una persona a la que yo siempre no solamente he admirado, sino que le he tenido mucho respeto, mucho cariño, mucho afecto, pero él también adscribe a este constructo teórico de que esta señora sería responsable de esas 40 matanzas, de las que yo considero que todos los peruanos somos responsables, todos, sin excepción alguna, mayores de edad me refiero, y con capacidad de entendimiento. No le puedes asignar esa responsabilidad a un discapacitado emocional, ¿ok? Si ustedes ya tomaron esa decisión, si han concluido que esta señora es la responsable de estas muertes y que su gobierno es ilegítimo,
y que hay que meterle 25, porque esa es la decisión que ustedes están tomando a partir de lo que escuchan de estas dos supuestas eminencias. Si ustedes supieran, esta gente tiene muy poco nivel, ¿okay? No tienen el nivel que acusan tener, no lo tienen, así de simple, no lo tienen. Ni Poquito Gilderón, ni la quinceañera Rosa María Palacios. Ninguno de los dos tiene el nivel que acusa tener. Que le entienda y desayúnense de una vez, ¿ok? No es lo que ustedes piensan. Ahora bien, si ustedes ya tomaron la decisión, porque uno toma la decisión, una persona que tiene el libreto electoral y que es mayor de edad, dice, yo tomo la decisión de adscribir, yo adscribo a la decisión que esta gente está inculcando en mí. La media, esta gente, te puede colocar y sacar un presidente de la Casa de Pizarro. Poquito Gilderón y la quinceañera Rosa María Palacio, cuando quieren, ponen y sacan un presidente. Se los puedo asegurar. Esa es la fuerza de la media. Si ustedes ya tomaron la decisión, yo estoy de acuerdo contigo, Rosa María Palacio, yo estoy de acuerdo contigo, César Hildebrand, yo estoy de acuerdo con usted, señor Belmo. Belmo es un poquito retirado, no tiene mucha llegada, pero anda diciendo estas cosas también. Si ustedes están de acuerdo, sean responsables por lo que viene después, porque lo que viene después, hay este problema. ¿Cómo van a hacer ustedes con lo que viene después? Porque lo que viene después, van a ser las protestas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, ustedes son responsables ahora, si ustedes dicen, ok, yo estoy de acuerdo con lo que dice la quinceañera Rosa María Palacios y estoy de acuerdo con lo que dice Diminuto Gilderón, esta mujer es ilegítima como presidenta, esta mujer es responsable por la muerte de estas 40 víctimas, pero además debe ir 25 años presa. Si ustedes firmen un documento donde ustedes están de acuerdo con que esta mujer sea sentenciada a 25 años y que pague por la muerte de estas 40 personas. Firmen ese documento, pero firmen. Yo hoy, septiembre, octubre, noviembre del 2023, estoy de acuerdo con que esta mujer sea primero destituida de la presidencia de la República. Segundo, que sea llevada a juicio. Tercero, que sea sentenciada a 25 años. Si ustedes hoy, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2023, diga, estoy de acuerdo, yo tengo libreta electoral, yo estoy de acuerdo como peruana, con que esta mujer sea sentenciada a 25 años presa. Pero después, no reclames. Cuando las Fuerzas Armadas estén completamente destituidas, cuando las Fuerzas Armadas estén completamente derruidas, cuando las Fuerzas Armadas no tengan absolutamente dónde reposar la cabeza, cuando las Fuerzas Armadas estén llenas de zozobra e incertidumbre, cuando el Perú no esté en capacidad de protegerse ni por el norte ni por el sur, cuando a partir de una protesta se pueda tomar un aeropuerto bajo la vigilancia del Ecuador por arriba y de Chile por abajo en el Perú de manera doméstica, no reclames cuando tu país sea tomado. No reclames, ya tú no reclames. Tú tienes libreta electoral, tú estás en toda tu capacidad de tomar una decisión. 25 años a Dina Boluarte. Es la responsable de estas 40 muertes. Me parece muy bien, tienes todo el derecho. Tú tienes, nunca te olvides, tú tienes libreta electoral. Tú puedes tomar esa decisión. Tú eres una persona mayor de edad, tú puedes tomar la decisión. Pero no reclames después. Porque ahora estás destituyendo a las Fuerzas Armadas, las estás derruyendo. Si tú estás de acuerdo con que se puede tomar un aeropuerto y salir libre de polvo y paja en el Perú, si tú estás de acuerdo con que se puede tomar un aeropuerto, te lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Si tú estás de acuerdo con que se puede tomar un aeropuerto y quedar a merced de los ecuatorianos por arriba y de los chilenos por abajo,
Te lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Si tú estás de acuerdo en que en el Perú se puede tomar un aeropuerto a partir de una protesta, si tú estás de acuerdo en que en la República Constitucional del Perú, en el Reino del Perú, en el Imperio Peruano, se puede tomar un aeropuerto a partir de una protesta, te lo voy a volver a repetir para que quede bien claro. Si tú estás y tú tienes libreta electoral, si tú estás de acuerdo en que en el Perú se puede tomar un aeropuerto a partir de una protesta y salir libre de polvo y paja, teniendo a los ecuatorianos arriba que quieren territorio nacional peruano y a los chilenos, no desean territorio nacional peruano, pero nos miran. De una manera muy cercana, ¿ok? Siempre están vigilantes de todo lo que haga el Perú. Siempre están vigilantes de, bueno, según la quinceañera Rosa María Palacios, de la primera academia diplomática. ¿Qué cosa dijo esta señora, no? El Perú cuenta con la mejor academia diplomática, primera y segunda junto con Itaparí, Brasil. ¿Cómo le decimos esto a Santo Domingo, a San José? ¿Cómo hablamos con Bogotá? ¿Cómo nos comunicamos con Buenos Aires, con Montevideo? ¿Cómo les explicamos lo que esta señora ha dicho? El mejor equipo de relaciones internacionales, relaciones exteriores, viene del Perú y del Brasil. Y así dijo esta señora. ¿Cómo exponemos esta locura ante Managua, ante San Salvador? ¿Cómo se lo exponemos? ¿Cómo hablamos con Ciudad de México? ¿Cómo le decimos? Mira, nosotros pensamos que somos los mejores. ¿Cómo se lo explicamos a esta gente? Lamentablemente ese es el peruano, ¿ok? Si tú estás de acuerdo, firma un documento. La quinceañera Rosa María Palacios y el diminuto Gilderón tendrían que firmar un documento. Estamos pidiendo no solamente la disolución de este gobierno, sino que esta señora vaya 25 años presa. Está bien. Está. Firma un documento donde te responsabilizas por el destino de las Fuerzas Armadas de Perú y por lo que venga después. Porque mañana, escucha, mañana, en ventas, loco, en ventas no hay ayer, no hay hoy, no, en ventas es todo mañana, te veo mañana, nos encontramos mañana, espérame mañana, viajas mañana, te acompaño mañana, ¿qué hacemos mañana? En ventas, para nosotros es todo mañana. ¿Qué hacemos? Siempre estamos pensando en mañana. Ok, está bien. ¿Qué vas a hacer mañana? Cuando no tengas fuerzas armadas. Ajá. ¿Qué vas a hacer mañana? Porque tú hoy resuelves. Un problema efímero. ¿Y mañana qué? Ahí convocas elecciones, se presentan dos o tres mediocres. Bueno, eliges al... Vamos a ser optimistas. Eliges al menos mediocre. Comienzan las turbas. Te toman las calles. Y luego te toman los aeropuertos. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Firma un documento ahora. Yo soy responsable de lo que venga después. Así de simple. Yo estoy dispuesto a quedar a merced de los grupos terroristas que todavía subsisten en el Perú. No, no como antes, ciertamente, pero subsisten. Yo estoy dispuesto a quedar a merced del Ecuador por arriba, de Chile por abajo. Chile no tiene ningún tipo de intención agresiva, por si acaso, ¿eh? Pero siempre están vigilantes. Son muy hábiles para estar vigilantes. De una manera muy agresiva. Son cosas que ustedes no conocen. Está bien.
permitan que se tomen aeropuertos en el Perú. Me parece muy bien. Ay, Dios mío, por Dios. Y ustedes quieren salir adelante. Y ustedes quieren salir adelante. Ay. Ahí está. Poquito Hilderón, la quinceañera Rosa María Palacios. Le dicen a ustedes qué cosa es lo que se viene, qué cosa es lo que hay que hacer, qué decisiones hay que tomar, porque la Constitución dice esto. Y el otro hablando de un que esto es un golpe de Estado y esto. ¿Y después qué, loco? ¿Y después qué hay para el país? ¿Y después qué? Y después tengo más material para seguir produciendo más diarios, más magazines, más programas periodísticos y la República Constitucional del Perú. ¿Y qué pasa con el destino de los peruanos? ¡Qué mierda! Yo sigo produciendo mis programas periodísticos. Hay este problema. Y entonces ahora quieren colocar y sacar un presidente, colocar y sacar un presidente, colocar y sacar un presidente, asignarle la responsabilidad de la muerte de estas 40, 39, 40, 41, no sé cuántas personas. Y después está el señor Gorriti, que ha hecho toda una investigación. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué hacemos? ¿Y después qué hacemos? Ok, tú ya tomaste la... Yo no te voy a cambiar tu capacidad de tomar decisiones, y no te voy a cambiar, no te voy a sacar el aserrín, el mojón que tienes en el cerebro. Yo no te lo voy a... No te puedo cambiar, yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo hablar. Eso sí puedo hacer. Tú ya tomaste la decisión. Dina asesina. Ok, está bien. Esta mujer es un inútil, es una pobre infeliz. No sirve para nada, estamos totalmente de acuerdo. Pero no es responsable de esas 40 muertes. Todos nosotros somos responsables. Hay que reforzar esas fuerzas armadas. Hay que tomar decisiones con respecto a lo que pase la próxima vez que una turba tome un aeropuerto. Si no lo quieres ver de esa forma, firma un documento, loco. Diga, yo, Dina 25. Dina asesina 25 años. Firma, yo voy a ser responsable de lo que pase después. Ok, está bien, no hay ningún problema. Yo vivo de la puta madre. Más no necesito, loco. Ya, esto es un paraíso. Yo vivo en el paraíso, loco. Cuando llegue al cielo, le voy a decir, señor, estoy en desacuerdo contigo en un tópico. Tú dices que este es el paraíso, me va a decir. Le voy a decir al señor, le voy a preguntar. Sí, me va a decir él, te equivocaste. South Beach es el paraíso. Esto es el paraíso, brother. Esto es el paraíso. Lo demás es el resto. Qué Ibiza, qué Puerto Chero, qué Punta del Este. Esto es el paraíso, loco. Yo no necesito nada, pero adoro a mi país. Adoro a mi país. Adoro a mi país. ¿Le quieren meter 25? Métanle 25. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Y después qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque ahora le metes 25. Ahora le metes 25 a esta señora que cantaba como un jibarito, ¿no? Hacia su boquita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando te tomen un aeropuerto. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, cuchicuchi, cuchicuchi, osito panda, cuchicuchi. A los monos arriba y los chilenos abajo. Cuchi, cuchi. Falta de visión. Falta de visión. Falta de visión. Falta de entendimiento de las cosas. Y entonces quedan estos dos referentes. Diminuto, poquito. Hilderman y la quinceañera Rosa María Palacios. Ustedes les escuchan. Y esta gente dicta los destinos del Perú. Ponen y sacan un presidente. Pero claro, si el nivel del peruano es muy pobre, el egresado de la Pacífico llega a 2.8 y no puede pasar la barra del 3. El chileno lo observa desde abajo y dice, lo máximo al que este puede llegar es a 3.1. No puede llegar más lejos. Ese es su nivel. ¿Está bien? Me parece muy bien. ¿Qué se va a hacer?
Métanle 25. Métanle 25. Pero firme un documento. Yo soy responsable de lo que le suceda a la nación peruana. Firme un documento. La próxima vez que se tome un aeropuerto, yo voy a ser responsable. Por lo que pase. Las Fuerzas Armadas completamente destruidas. ¡Qué mierda! ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa? Por eso me alegro que me fue bien en esta vida, loco. Mi abuelita argentina, la señora Mercedes, me decía, Miguelito me decía, a la gente la conoces cuando le tocan el bolsillo, la cuenta bancaria. Espérate que te toquen la tuya, brother. Ahí vamos a hablar. Te vas a acordar de las cosas que te dije. Métanle 25. Responsabilícenla de las 40 muertes. Ah, saquen ahí uno de esos candidatos mediocres de presidente. Y van a ver ustedes lo que les espera. Está bien. Yo, gracias a Dios, loco, me conozco, sé quién soy, sé, soy una persona muy vengativa, muy vengativa. Tengo un odio de la puta madre en el corazón, pero sé quién soy, pero sé quién soy. Yo quiero mucho a mi país. Demasiado. Le deseo lo mejor a mi país. Quisiera que el Perú sea un monstruo de Sudamérica. Tiene todo para ser un monstruo. Todo. Tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre. Un plan piloto. Se comienza con un plan piloto. No, no se puede. Sí se puede, loco. Ese es el tema. Tú no puedes. Hay gente que sí puede. Yo sí puedo. Hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas. Todo está ahí diagramado en mi propuesta política. Yo no creo en planes ni nada, en esas estupideces. Para eso se encargan los técnicos. Yo lo que tengo es una visión. Está bien. Ustedes ya tomaron la decisión, yo no les voy a cambiar el aserrín que tienen en la cabeza. Ustedes lo que tienen en la cabeza no es aserrín. Son aguas servidas. Aguas servidas es lo que tienen en la cabeza. Aguas servidas. 25 a Dina Boluarte. Está bien. Dina asesina, ¿no? Está bien. ¿Será un inútil? Claro que es un inútil. Pero de ahí a que sea responsable por lo que pasó. Y la quinceañera feliz.